principal problema de Boca, que Boca se la pasa negando la realidad. Viene un chico ahí a colocar un pasacalle, una leyenda alusiva a la final de Madrid. No hay palabra, no hay explicación, no lo encuentra después de todo lo vivido, de tanto viaje. Perdimos la final más importante de la historia del fútbol. Creo que esto es peor que descender. Se murió mi mejor amigo el año pasado y creo que ni así sentí tanto dolor. Hasta que no choquen otra vez y Boca le saque, lo elimine, no. ¿Qué tiene que ganar en una final? La misma. De la única manera que se olvida es si Boca le gana una final a River en la de la Libertad. Eso. Pelota para Quintero, atención, Quintero. Ahí viene Boca. La imagen del micro de Boca. De adentro, ¿eh? Adentro, ingresó una cámara a registrar el estado. El vehículo fue atacado con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas del River. El hecho dejó a dos jugadores con lesiones en los ojos por las esquirlas de los vidrios rotos. Si las medidas de seguridad no están bien tomadas, es una emboscada. Que justo da cuando explota el vidrio mío y me pega la botella acá abajo la axila. Que ahí me deja unos segundos inconsciente. Quitaron a pimienta todo hecho. Con Carlos Tevez, que está tosiendo, Javier Hernández. Y de repente aparecen 200 personas. Fueron 3 minutos que la verdad no se lo deseó a nadie. Después, cuando salgo del estadio, salgo en ambulancia y nos siguen tirando piedra a la ambulancia. Es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué más tienen que hacer? En este caso River, para que le den la copa. Porque la verdad, ¿por qué no se la dan? Sí, Benedetto ¿no? lo dijo recién Benedetto. Bernabéu, señoras y señores, River acaba de ganar la Boca en una final histórica. Perdimos la final más importante de la historia del fútbol. Creo que esto es peor que descender. Se murió mi mejor amigo el año pasado y creo que ni así sentí tanto dolor.
se terminó esto. Esto es una etapa nueva, una etapa que tenemos que abrir el club a los socios. Mucha rabia porque estas oportunidades no van a volver a pasar en la vida. Lo que haremos después en una interna así. Y creo que ni así se invita todo lo que...